No hay tiempo para explicaciones, pero cambien su contraseña de Gmail. Ya. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Macakiux. Así es, hay que cambiar las contraseñas de Gmail porque acabo de descubrir que un hacker robó millones y millones de cuentas, de nombres de usuario y contraseñas, sus contraseñas correspondientes de cuentas de Gmail, de Google. Entonces, no está de más cambiarlas, porque él publicó un archivo donde se ven los nombres de usuario, sin las contraseñas, para que le surja algún, como quien dice, algún cliente, alguien que quiera pagar mucho dinero por esas contraseñas. No sé qué te serviría tener 5 millones, bueno, a menos de que puedes buscar a alguien famoso, alguien de que sepas ahí la contraseña, no sé. El caso es que si alguien puede pagar buen dinero, eso es lo que está esperando esta persona. Y por eso publicó los nombres de usuario, para que sepan que sí los tiene. Que bueno, puede ser también un blog, ¿va? Pero el caso es que está ahí el archivo, es un archivo de texto. En el vínculo, la descripción de este video pongo el vínculo para que lo descarguen. Descarguen del sitio Mega el archivo de texto. Está en RAR, es un archivo comprimido, adentro tiene un archivo de texto. Está limpio, por lo que pude ver, porque tengo un buen antivirus. Es un TXT, archivo TXT. Que mide 36 megas, entonces lo traté de abrir, obviamente no lo traté de abrir en bloc de notas porque es un archivo, es una aplicación que no te deja abrir archivos demasiado grandes. Entonces lo traté de abrir en Write de Open Office, que es el equivalente Word de Office de Microsoft, y tampoco me lo permitió. Estuvo trabaje y trabaje, de hecho aquí tengo abierto el panel de tareas, y hasta este punto en donde se llenó la RAM, después se vació y ya no lo intentó, no lo siguió intentando y no me enseñó nada. Así que no sé aún si mis usuarios y contraseñas de Google están ahí. De cualquier manera a mí no me afecta porque yo cambio de contraseña, lo voy a volver a hacer ahorita que estoy viendo esto, pero de cualquier manera no me afecta porque yo lo hago alrededor de cada 2 semanas, a veces se me pasa un poquito más, pero... Esa es la frecuencia con la que debes de cambiar de contraseñas. Es triste. Yo antes estaba acostumbrado a permanecer con una contraseña un poco más y que las contraseñas significaran algo. Que fueran, o sea, siempre han sido crípticas, siempre he utilizado caracteres alfanuméricos, o sea, tanto letras como números, que hace más complicada su cracking, su craqueo, pues, por fuerza bruta. Porque, bueno, les voy a dar unos tips para que puedan poner una contraseña bastante difícil, lo más difícil que se pueda para hacer descubiertas por medio de los métodos que los hackers lo manejan. Ok, primero que nada, este no falla. Agarren una computadora que solamente ustedes agarren, que tengan la certeza de que solo agarren ustedes, y es más, que está protegida con contraseña para que puedan tener esa certeza. Y si no tiene Windows, mejor, porque las claves de usuario de las computadoras de Windows, o sea, la clave que pones al principio cuando pones la computadora en Windows, es fácilmente craqueable, así es. De hecho, yo lo puedo hacer, y yo no soy un hacker, pero sí, una vez se me atoró, bueno, se le atoró a una amiga, que se le olvidó su contraseña de su laptop, entonces la tuve que sacar del apuro con un software que es de Linux. Entonces, si tienes una computadora con Linux, es mucho mejor hacer esto, porque quiere decir que la contraseña del inicio de sesión es más difícil, que también es posible, pero es más difícil. O sea, si es una computadora que no sacas de tu casa y no metes a nadie en tu casa, mejor, y de preferencia sin estar conectado a internet. Esto me estoy yendo como al extremo de paranoia, para que sepas qué son las cosas que tienes que cuidar, ¿ok? Para que tengas una contraseña perfecta. Entonces, en esa computadora que solamente tú agarras y que tienes contraseña al principio y que de preferencia tiene Ubuntu, si tiene Windows, bueno, de cualquier manera, está bien, siempre y cuando sepas que solo tú la agarras y que solo tú le instalas cosas. Esto es muy importante, no les voy a explicar en este episodio por qué, porque últimamente se me extienden demasiado los videos y no quiero aburrirlos con tanta plática, ni que le inviertan tanto tiempo a ver mi canal. Pero sí, de preferencia que sea Ubuntu y de preferencia que no agarre nadie más y que nadie más pueda instalarle cosas. Sobre todo, que tenga las cosas de seguridad muy arriba, para que nadie pueda instalar otras cosas si no es con la contraseña que tiene tu sesión de administrador. De preferencia, Ubuntu o cualquier variación de Linux. Pero en Mac, no sé, creo que es seguro, es relativamente seguro. Mac comparado a Windows, a lo mejor no tanto comparado a Ubuntu. Pero bueno, el caso es que en esa computadora vas a hacer esto. Vas a abrir un bloc de notas y vas a hacer esto en el teclado, con los ojos cerrados. Vas a tocar teclas. Es más, voy a hacerlo gráfico esto. Voy a abrir un notepad. Y voy a, con los ojos cerrados, voy a teclear un montón de letras, mientras más menos. Si la contraseña que tienes que poner, si el sitio web o la cosa que te está pidiendo una contraseña te deja, tiene un límite de caracteres, bueno, teclea lo de límite. Si te pasas no hay pedo, te puedes regresar. Entonces lo que tenemos aquí es esto, que me faltó variarle un poco más. Como podemos ver, se repiten las Fs y las Os, así que pude haber hecho algo más creativo con el teclado. Esto pudiera ser una muy buena contraseña porque es completamente aleatorio. Tan aleatorio que te salió de la nada, al azar tocar teclas. Entonces, de hecho, pudieras hacer con una mano números y con otra mano letras para que estén combinados. Y hacerlo sin pensar, pues, para que no estés en realidad escribiendo algo subconscientemente. Entonces puedes decir, esta es mi contraseña. Esta letra, si tu computadora es muy segura, lo puedes guardar en un archivo que tenga un nombre completamente... que no tenga nada que ver. Por decir, ¿qué será bueno? Un archivo de texto que diga algo que no dé curiosidad, alguien que se meta o algo, un título, un nombre de archivo que no tenga nada que ver con contraseñas, que sea algo aburrido, que no le llame la atención a alguien que pueda meterse a tu computadora a buscar contraseñas, alguien que sepa que tiene las contraseñas ahí, ¿ok? También puedes hacer, si compartes tu computadora, que ya de por sí es demasiado riesgoso. Puedes hacer esto, copiar en un papel muy pequeño estos caracteres, un papel donde vas a poner una lista semanal o bisemanal, cada 2 semanas, de cada que cambies tu contraseña, porque sí hay que hacerlo cada rato. Ese papel lo vas a hacer rollito y no se crean, lo vas a doblar o lo que sea, que quede muy pequeñito, y lo vas a guardar en el lugar menos sospechado. Por ejemplo, yo aquí, no es que yo lo haga de esta manera, de hecho yo las tengo en mi computadora con Ubuntu y está muy muy encriptado, de hecho, así que ni siquiera se acerquen. Entonces a mí se me ocurre que pudieran incluso agarrar la caja de algún disco en particular, algo que les, por decir, Assassin's Creed, nadie va a pensar nunca que ahí tienen las contraseñas de tus cuentas de Gmail. Entonces le metes ahí el papelito dentro del librito, donde no se vea, entre la caja y el libro, en un lugar neutro que nunca va a ver la luz del día, y listo. Ahí cada que vayas a cambiar la contraseña sacas el papelito, haces todo esto cuidando que nadie te vea. Y bueno, esta es la manera más paranoica de hacerlo, y creo que es la más segura, y hacerlo seguido es mucho más seguro que cualquiera de todos estos métodos. Pero sobre todo, no compartir tu computadora. Ahí les va por qué. Y por qué tiene que ser aleatorio y por qué no debe ser una secuencia. Y por qué, y esto no me gusta, es de esas cosas que me empezaron a dejar de gustar. No puede ser una palabra en realidad. Si pones una palabra, por decir, ahorita se me viene a la mente epítome. Es una palabra rebuscada. Pudiera ser una buena contraseña. Es más, epítome 69. ¿Por qué el 69? Bueno, no sé, se me vino a la mente. Pero el caso es que... si tú pones una palabra que existe, los hackers, si tienes a alguien que esté buscando tu contraseña y el hacker pretende usar una forma que se llama de diccionario, puede meter el programa con el que está craqueando tu cuenta, le puede meter un archivo con un diccionario, que es una base de datos con miles o cientos de miles de palabras que sí existen, o sea, palabras del diccionario y palabras de slang y palabras que se usan en internet, palabras que usa la gente. Hay archivos de esto, hay archivos de todo lo que escribe la gente en internet, solamente para tener las palabras. Y con esas palabras te brincas el tratar de hacerlo por fuerza bruta. ¿Cómo es por fuerza bruta? Un ataque por fuerza bruta es un ataque que si quieres una contraseña de 6 dígitos, empieza... empieza por el, no sé, por el, si son alfanuméricos únicamente, empieza por el 0. 0, 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 1, y luego va a empezar con las letras, y así, hasta que las complete. Obviamente las combinaciones son miles de millones, es más, pueden ser billones, o probablemente más. Entonces, obviamente, tienes que tener una computadora muy potente, se va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, el tener un diccionario con palabras que sí existen, sabiendo que la gente usa palabras que sí existen en la mayoría de las ocasiones, va a ahorrarte muchísimo, muchísimo tiempo. Va a encontrarla mucho más rápido. Y luego está el hecho de que la gente a veces usa palabras que tienen que ver con su vida privada, cumpleaños, nombres de seres queridos, con fechas de cumpleaños. Por eso no se puede utilizar palabras que existan, ni fechas, números consecutivos, ni números que parezcan fechas o que sean fechas, aunque estén escondidos. A lo mejor si los metes aleatoriamente intercalado entre la palabra puede ser algo más seguro, pero no hay nada más seguro que hacer esto aleatoriamente con el dedo, donde caiga el dedo, y tratar de irte por lugares donde no te has ido en otras veces. Así es, así es. Bueno, después de haberles dado este tip, cambien su contraseña, no está de más, porque se acaban de robar muchas contraseñas. Dicen por ahí, a lo mejor no es cierto. A lo mejor es campaña sucia contra Google, también puede ser, ¿por qué no? Todo el mundo hace campaña sucia. Bueno, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video de Macakiux. Suscríbanse a este canal si no están suscritos, síganme en Facebook, Twitter, Instagram, mándenme cartas de puño y letra a mi apartado postal que está en los datos, junto con las descripciones de las redes sociales, y yo los espero en el próximo. Los quiero, bye.